Buenos días, buenas tardes, más bien. Tres museos, Museo de Historia Mexicana, les da la más cordial bienvenida a ustedes, nuestro público asistente, y también a los internautas que nos ven desde Facebook y redes sociales. Museo de Historia Mexicana y Tres Museos les da la más cordial bienvenida a este nuevo ciclo titulado Guerras e Invasiones en el Mundo por parte del Club de Lectura e Historia entre Amigos de nuestro museo. Y este ciclo se propone, pues, dar a conocer qué es una guerra, qué es una invasión, por qué algunas naciones invaden territorios de otros países. Y se plantea, se pregunta, ¿México ha sido alguna vez un país invasor? Estas y otras preguntas serán respondidas por especialistas que nos ayudarán a entender el pasado y el presente del mundo que habitamos. Y el día de hoy recibimos con un fuerte aplauso nuevamente aquí en el Club de Lectura al doctor Luis Alberto García García, que nos acompaña. Egresado de la Universidad Autónoma de Nuevo León y ahorita catedrático de la Universidad de Monterrey. Antes de proceder a leer su breve semblanza, como ya es costumbre, vamos a brevemente, así en 2 o 3 minutitos, darles una probadita de lo que será este ciclo. Hoy sábado 23 de septiembre, pues está Luis Alberto García con el tema ¿Qué es la guerra? Historia y teoría de los conflictos armados. Pues nos va a plantear desde las teorías renacentistas de Maquiavelo, la invasión del rey Carlos VIII de Francia con la caballería móvil y su artillería, cómo invaden el Milanesado, que es la zona norte de Italia, en el año 1494, cuando surge la historia moderna de la guerra. La teoría militar, las ideas de Nicolás de Maquiavelo, quien planteaba en Arte de la Guerra, un libro renacentista, le reclamaba la fortuna, hacía manera de alegoría mitológica renacentista. ¿Por qué los príncipes italianos han caído en la ruina y todos pagan mercenarios, ¿verdad? Pagan lansqueteros, pagan piqueros suizos. A toda la población empobrecida del norte de Europa, de Alemania, de Polonia, de Suiza, los contrataban como mercenarios y es el tema del libro que enviamos a ustedes, La Guerra de los Mercenarios, también el capítulo La Guerra de los Caballeros Medievales y termina con La Guerra de los Profesionales, los capítulos que enviamos. Un libro de La Guerra en la Historia Europea de Michael Howard. Bueno, aquí el compañero doctor en historia, Luis Alberto García, nos va a dar esos planteamientos. Posteriormente, el próximo sábado, estará con nosotros el doctor César Morado Macías con el tema Las invasiones que hace México, derecho de conquista y perspectiva de colonial. Pues, ¿cuántos no recordamos que cuando cae el Imperio de Iturbide, México quiere sujetar por la fuerza y envía tropas con líderes militares como Filisola a atacar San Salvador en Centroamérica? Entonces, ese es uno de los breves recuentos de cuando México se vuelve un país invasor y agresor, que siempre tenemos pues el otro lado de la moneda, ¿no? Cuando la guerra del 47, cuando nos invaden los norteamericanos, la primera intervención francesa en 1838 y la segunda intervención francesa que termina en 1867. Aquí veremos pues el otro lado de la moneda, cuando México se convierte en un país agresor.
El 7 de octubre estará con nosotros el maestro Miguel Ángel González Quiroga, quien fue un ex veterano de la Guerra de Vietnam, y nos va a presentar la Guerra de Vietnam, crónica y vivencia. Su punto de vista, siendo él un testigo y un protagónico de esta oprobiosa guerra del siglo XX. Posteriormente, el 14 de octubre, la Guerra de Corea, la Guerra Latente de Corea también, hasta el presente, cae el Muro de Berlín en el 89, cae la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas en el 91 y persiste ahí este conflicto latente de división de las dos Coreas, Corea del Norte y Corea del Sur, la desnuclearización y otros temas que son muy importantes conocer hoy en día, estarán expuestos a cargo del doctor Armando Renato Valderrama, quien dirige el Centro de Estudios Asiáticos de la Universidad Autónoma de Nuevo León. El 21 de octubre, si se dan cuenta, es cada sábado al mediodía, el 21 de octubre, estará el tema de las independencias de África en el siglo XX a cargo del maestro de ciencia política Luis Enrique Pérez Castro. Y el 28 de octubre, las guerras del opio, la ruptura entre China y Europa a cargo del maestro del doctor Juan Jacobo Castillo Olivares. Y terminamos el 4 de noviembre con un tema de pujante actualidad, que es el conflicto Rusia-Ucrania, geopolítica, la guerra de los proxies, la OTAN versus Rusia, a cargo del catedrático de ciencia política, el doctor Francisco Ramiro Sánchez García. Y pues es un gusto recibirles a ustedes, compañeros y público asistente a este club de lectura. Les agradecemos su presencia y procederé a leer una breve semblanza. El doctor Luis Alberto García García es egresado de la licenciatura en Historia por la Universidad Autónoma de Nuevo León. Posteriormente, como becario de la Fundación Carolina, estudió un máster del mundo hispánico en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, el SIC, por Fundación MAFRE. En el 2015 obtuvo el grado de doctorado por la Southern Methodist University. Actualmente es profesor en la Universidad de Monterrey, donde imparte las materias de formación del Estado mexicano, Historia del México Contemporáneo, Historia Mundial Moderna, así como Historia de América Latina. Se especializa en Historia de la Frontera, Borderlands History. En el 2018 fue el ganador del premio Atanasio Sarabia en su 17 edición en la categoría de investigaciones profesionales con el trabajo Frontera Armada, prácticas militares en el noreste histórico, siglo XVII al XIX. Fue publicado en 2021 por el Fondo de Cultura Económica y forma parte del Sistema Nacional de Investigadores en México. Bueno, pues lo dejo con el experto ahora. ¿Qué es la guerra? Historia y teoría de los conflictos armados. Gracias, Luis, por estar nuevamente con nosotros. Gracias. Bueno, ¿sí se escucha? Bueno, ok, gracias. Gracias por la invitación, gracias por a Blanca, gracias a Jacinto. Y pues siempre es especial estar en el Museo de Historia. Aquí fue un lugar donde trabajé en el área de clasificación e investigación hace algún tiempo, ¿verdad? Con experiencias muy importantes y con otras perspectivas. Y bueno, empezamos. ¿Qué es la guerra? Historia y teoría de los conflictos armados. Y bueno, hay tanto que hablar que de repente tengo que tener cuidado que esto no se salga de control, ¿verdad? Porque si no, duramos 5 horas. Pero la guerra, quisiera empezar, es una actividad preguntando, como acto de reflexión, ¿es algo innato en el ser humano? ¿La violencia organizada? Hay investigaciones antropológicas que, por ejemplo, se han dedicado a estudiar chimpancés, ¿verdad? Donde le llaman las guerras de los chimpancés, donde prácticamente actúan exterminando grupos de primates rivales, ¿verdad? De otros chimpancés, ¿verdad? Que tienen todas las características de una guerra, ¿verdad? De una guerra primitiva, por llamarlo de alguna forma, ¿no? Entonces, digo, es algo polémico, pero es algo que deja a pensar, ¿verdad? Si es algo natural, inherente, y sobre todo porque siempre ha estado. Ahora, ¿cómo existe el registro de la guerra? ¿Qué son los primeros registros que tenemos? En realidad, tanto se habla de la guerra y la ciencia de la guerra, y desde el principio la forma de presentar a la guerra ha sido a través de una narrativa épica. Por ejemplo, en la Ilíada, la Odisea, con Homero, ¿verdad? Es una narrativa completamente épica,
de acciones individuales, los dioses están conspirando de alguna forma, pero no exclusiva de Occidente, también en el poema de Gilgamesh, ¿verdad? También habla de la guerra, y digo, por ahí agarró difusión y polémica ahora que fue mencionado en la película de Oppenheimer, ¿verdad? ¿Cómo se retrata esto? Y aún así, es interesante que la forma de retratar la guerra en Occidente tradicionalmente ha sido como una recolección de experiencias, como una narrativa épica, experiencias personales, campañas individuales, o sea, nos remontamos a Julio César o a Anabasis de Jenofonte, todo este grupo de griegos que combatieron como mercenarios en Persia, ¿verdad? Sin embargo, el lugar donde la guerra se ve desde un lugar más profesional y filosófico, no va a ser Occidente, va a ser China. Porque hay un estilo diferente de escrito sobre la guerra, ¿no? Esto alrededor del 400 años, el año 400 después de Cristo, de la caída de la dinastía Chu, empieza a ver lo que en Europa va a ver hasta el siglo XVI, XVII, es decir, ejércitos profesionales y generales, ¿no? ¿Y por qué se da esto? Bueno, también tiene que ver con la forma en ese entonces de administrar el imperio chino y la filosofía y religión taoísta. ¿Qué pasó? Del 400, sí, pero es antes de Cristo. Cristo, sí. Antes de Cristo, estos son los... son ejércitos profesionales, pero bueno, hay una administración imperial, una administración en los pequeños reinos, ¿verdad? Donde la guerra, pues no va a ser la continuación de la política bajo otros medios, ni es un fin en sí mismo, sino dentro de la filosofía taoísta, todo se complementa. Y en este caso la guerra es parte de un mundo imperfecto, pero también algo, un mal necesario, ¿no? Considera un estado militarista algo que inevitablemente va a caer. Sin embargo, considera a la guerra como un asunto vital del Estado, un mal necesario, donde se trata de buscar, incluso dentro de este mal necesario, las virtudes que tiene su organización, su forma de ver, su sistemático. Y encuentran que la más estricta virtud es la disciplina, ¿verdad? También, bueno, algunos de estos, el más conocido, todos son tratados que aparte no son tan conocidos porque todos eran secretos de Estado, ¿verdad? Eran manuales para el general, ¿verdad? El más conocido es Sun Tzu, pero aún así hay muchísimos otros, ¿verdad? Se trata de establecer regulaciones claras, lo que tiene que saber un soldado, lo que tiene que saber un general, la forma de administrar. Las reglas, ¿no? Por ejemplo, decían, el comandante en jefe debe rodearse de 5 oficiales de planeación, 3 astrólogos, ¿verdad? 3 topógrafos, 9 oficiales de estrategia, 9 otros oficiales de staff, 4 oficiales de intendencia, 4 oficiales de obtener la disciplina, ¿no? De hacer trabajos de administrar medicinas, de contabilidad. Entonces, lo que vamos a después hasta el siglo XVIII y XIX, con Federico II el Grande, con Clausewitz, con Jomini, bueno, los chinos lo tuvieron en el año 400 antes de Cristo, ¿verdad? Y también habla de la logística y la contabilidad, ¿no? Que es lo más importante que debe tener un ejército, ¿verdad? Dice que el costo también es parte de hacer una guerra, ¿verdad? Y por lo tanto hay que limitar los costos. Y una guerra larga es costosa, entonces una guerra corta es mejor. Y por ejemplo, se decía que aquellos que tienen 5 victorias acaban en desastre.
Aquellos con 4 victorias acaban exhaustos. Aquellos con 3 victorias volverán hegemónicos, se volverán hegemónicos. Aquellos con 2 victorias serán reyes. Y aquellos con una sola victoria van a ser emperadores, ¿verdad? Que también tiene que ver con la filosofía taoísta de limitar esta actividad al máximo, obtener objetivos, concesiones territoriales, pero incluso limitar la violencia, ¿verdad? Dentro de lo posible. Pero tiene que ver con esto. Ahora, ¿cómo era la guerra en este momento, verdad? Ahí vemos algunas imágenes, ¿no? La adopción de un animal cambió la guerra, va a ser el caballo, pero al principio los caballos no se montaban, se usaban en carrozas, ¿verdad? Y va a ser esta parte de guerra primitiva, se usan como plataformas desde donde se lanzaban dardos, flechas, y se atacaba la infantería. Y esto lo vamos a ver en todos lados, en la China, de la cual estamos hablando ahorita, en Egipto y en la Grecia Homérica, ¿verdad? Antes de la Grecia clásica, ¿no? Y donde también la guerra no era tan organizada, ¿verdad? Al menos, bueno, en China sí, pero eran más una melee, había encuentros muy violentos, pero no van a llegar al grado de sofisticación que iba a tener después, ¿verdad? Entonces, pero también es el inicio de cierta narrativa, ¿verdad? Ya lo vimos en la Ilíada, la Odisea. Y luego también va a haber, conforme va avanzando la forma de hacer la guerra, diferentes pensadores, filósofos que van a hablar y militares, ¿verdad? Ella, Tucídides, que habla de la guerra del Peloponeso, Julio César con Político y la guerra de las Galias, Flavio Josefo, el que habla sobre la conquista de Jerusalén, Polibio, Tito Livio. Y el más famoso anterior, ¿verdad? Heródoto, ¿verdad? Pero habla de descripciones, hace observaciones políticas, pero no hablan de la sistematización, ¿verdad? Y es sorprendente que la guerra en este momento, pues a pesar de tener, no se puede estudiar historia militar o historia de la guerra, si era el periodo clásico de la antigüedad occidental. No hay estudios de la. No hay escritos con el grado de profundidad o filosofía que había en la época, en el área de China, ¿verdad? En el área de Occidente no existe, ¿no? Ahora, solo para que nos demos una idea, ¿por qué es importante y característico de la sistematización de la guerra en la Grecia antigua? Vemos, esta es la formación típica, la falange griega, ¿no? Que básicamente era cargar 30 kilos de bronce con un escudo llamado oplón, por eso son los soldados de infantería, son oplitas, con grebas, que son las partes que llevan en las espinillas, y lanzas, ¿no? Entonces era como una especie de erizo que jugaba, digamos, esta parte de fútbol americano, rugby, que jugaba a empujar al otro, ¿verdad? Claro, de una manera muy brutal y sangrienta. Y esto ha dado lugar a múltiples especulaciones del origen de la guerra, ¿verdad? Porque una guerra tan brutal, el instinto natural del ser humano es a correr, ¿verdad? Es no pelear en este tipo de melees, ¿verdad? ¿Qué impulsaba a un ser humano a pelear organizado de pie a algo tan brutal, ¿verdad? Y algunos historiadores dicen que tiene que ver con la cuestión de la igualdad y sociedades democráticas donde pelean en igualdad de condiciones, deciden, eligen a sus líderes, ¿verdad? Y, por ejemplo, son ideas que después van a estar permanentes en otros escritos, ¿no? Por ejemplo, lo que mencionaba Jacinto de que Maquiavelo lo pone en el arte de la guerra, ¿verdad? Hombres libres, ciudadanos soldados, etcétera. Digo, claro, esto tiene sus asegunas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en principio no era una sociedad igualitaria, ¿verdad? Por ejemplo, los atenienses
basados también, es una sociedad esclavista, discriminadora, ¿verdad? Y la democracia es para la aristocracia, ¿verdad? Entonces es diferente. Y ahora, el estereotipo clásico de los griegos como soldados, ¿verdad? De los mejores combatientes va a ser Esparta, que tenía todo menos ser una sociedad igualitaria, ¿verdad? Pero era una guerra brutal, ¿verdad? Y por ejemplo, voy a mover un poco hacia adelante. Esta es una reconstrucción ahí de la batalla de las Termópilas, ¿verdad? De cuando están ya cayendo los espartanos. Entonces es algo brutal, ¿verdad? La marea de hombres, la melee, ¿verdad? Por ahí el personaje que sale con barba, pelo largo, sin casco, es Leónidas, ya cuando en cierto momento de la batalla pierde el casco, ¿verdad? Para pelear de esta forma se requería mucha disciplina, mucho entrenamiento y tener toda una cultura desarrollada para esto. Y bueno, los espartanos, no es necesario que hable de ellos en el cine, en los estereotipos históricos que vemos, ¿verdad? Son el estereotipo, ¿verdad? Pero sí, es una guerra muy diferente de lo que había sucedido anteriormente, ¿no? De pelear hasta el último momento, de estar convencido. Y, por ejemplo, va a ser diferente de la guerra que se va a desarrollar en Oriente en este momento, ¿no? Lo que vamos a ver aquí es, en la estatua, es un jinete parto, con el famoso tiro parto. Y esto voy a explicar un poco, ¿no? Es otra tradición completamente, ya son nómadas de Asia Central que aprendieron a montar al caballo, lo cual les da movilidad. Pero aparte, se hace un invento que va a cambiar también tecnológicamente durante varios siglos la balanza de poder, que es el arco compuesto. El arco compuesto, ahí se ve, es un arco redoblado, pero que estaba compuesto de hueso, de piel, de tendones. Se tardaba entre 6 meses y 1 año en hacer cada arco, pero le daba una potencia extraordinaria, ¿verdad? Y era tan difícil que, por ejemplo, se tiene que disparar con el pulgar, ¿verdad? Jalar. Los nómadas aprendían desde pequeños a usar esto. Y esto, por ejemplo, los griegos lo veían como algo poco honorable. Pero también va a ser su propia tradición, ¿verdad? Es pelear cuando se tiene la ventaja, huir rápidamente si las cosas no favorecen, ¿verdad? Y es como una especie de dos extremos de la guerra, ¿verdad? Porque por otro lado van a ser exitosos, ¿verdad? El ejército más representativo es el de Genghis Khan, de los mongoles, que peleaba bajo estos esquemas, pero también vamos a ver otros ejemplos, como el de los hunos de Atila, que eran otro grupo de nómadas secuestres que van a casi destruir, ¿verdad? Lo que quedaba del Imperio Romano, ¿verdad? Bueno, ahora volviendo a la guerra en la antigua Grecia, bueno, va a ir evolucionando y no es algo tan blanco y negro, ¿verdad? Los griegos también van a usar como auxiliares a mercenarios secuestres, los persas van a contratar mercenarios griegos, ¿verdad? Y va a ir evolucionando, que llega a su punto máximo con la falange macedónica, ¿verdad? Que eran lanzas mucho más largas, mayor profundidad, usar la caballería de otra forma como arma de choque, y se vuelve una forma de hacer la guerra que va a predominar hasta la aparición de la legión romana, ¿verdad? Ahora, pues herederos del pensamiento greco-grecolatino, ¿verdad? Tienen en su inspiración a los griegos. En un principio, las legiones romanas pelean como falanges macedónicas, pero Italia, al ser una región un tanto escabrosa, a veces tienen que enfrentar
grupos de otro tipo como los celtas. Y en una de esas, bueno, se dan cuenta que la falange es una estructura muy poco flexible y tiene y se ven obligados a modificarlo, ¿no? Entonces, la unidad básica, ¿verdad?, de los ejércitos romanos va a ser la legión, con un escudo no redondo, sino ovalado, también una espada corta que permitía maniobrar en la melee, ¿verdad? Mucho más fácil de usar que las lanzas. Y no usaban ya para... Usaban lanzas a veces, pero la mayor parte usaban el pilum, que es una especie de jabalina que permitía penetrar así el escudo o la armadura de los demás. Entonces, cuando los demás atacaban, llegaba la oleada de pilums, paraban el ataque, los demás tenían que tirar su escudo y eran fácilmente deshechos por las legiones. Además, tenían un entrenamiento de rotarse, ¿verdad? Estar en la melee, las filas se iban moviendo por atrás, por filas que se movían en medio de la batalla, con un orden perfecto, ¿verdad? Entrenamiento. Y bueno, pero sin embargo, el pensamiento militar romano, pues va a ser un tanto resumido. Por ejemplo, está la Guerra de las Galias, ¿verdad? Que es más que una obra militar, es un tratado de promoción política de Julio César, pero también va a haber algunos manuales, ¿verdad? Los más conocidos son de Julio Frontino, pero hizo una parte de la guerra, o sea, un manual estratemata, ¿verdad? En griego incluso, ¿verdad? Pero que se ha perdido, ¿verdad? Y el más conocido es el de Flavio Renacio Vegecio, que es de Rei Militaris, ¿verdad? Un tratado de asuntos militares, que en realidad es un resumen de tácticas de todo el Imperio Romano para un emperador. Y bueno, o sea, él habla muy metafóricamente desde la época de la República Romana, desde Aníbal, desde Julio César, hasta ya casi el Imperio Bizantino, ¿verdad? Entonces, es como un cúmulo de experiencias, pero no tiene un orden así descriptivo. Sin embargo, van a ser muy populares. Va a ser muy popular porque está escrito en latín y durante la Edad Media, pues, si en la época romana no hay así tratados filosóficos de la cuestión militar, pues en la Edad Media menos, ¿verdad? En la Edad Media Occidental. Y también, bueno, se hacen algunas modificaciones y bueno, Roma, al final, la Roma Occidental va a ir en un periodo de decadencia debido a fenómenos climatológicos, a migraciones de grupos germánicos, y va a caer. Lo que va a predominar es el Imperio Bizantino, ¿verdad? Quien el Imperio Bizantino va a ser también una mezcla, síntesis de las tradiciones militares occidentales y asiáticas, ¿verdad? Mucho se habla de la caballería pesada medieval, pero en realidad poco se habla de las catafractas orientales, ¿verdad? Que son los persas, los iniciaron una especie de caballería pesada y de ahí los copia el Imperio Bizantino. De hecho, algunos dicen, bueno, en realidad la caballería medieval es occidental, es un invento, es una adaptación de esto, ¿verdad? Solo que el occidente medieval es la zona pobre, ¿verdad? La zona poco conocida. También hay algunas variantes. En este momento no se usaban estribos, ¿verdad? Entonces había limitantes. En el Imperio Bizantino también se hacen manuales, pero son secreto de Estado, son poco conocidos, ¿verdad? Tampoco tienen una cuestión teórica, ¿verdad? Y es como un cúmulo de experiencias, cómo obtener favores, como una cuestión de anécdotas incluso, ¿verdad?
Y son todavía mucho menos conocidos, ¿verdad? Que los tratados romanos originales, ¿verdad? Bueno. Ahora, en la Edad Media, la guerra va a ser una actividad regular y normal. En la Edad Media Occidental, quiero aclarar, ¿verdad? Los conflictos armados son frecuentes, la guerra es una parte aceptada de la vida, la guerra es muy, muy, muy violenta. Las batallas podían causar gran número de pérdidas de vidas, el coste es muy elevado. Y aquí tiene el predominio de una cuestión que es el uso de caballería y caballería pesada, ¿verdad? Esa visión del caballero andante en armadura prevalece en este momento. Y va evolucionando. En un principio es cota de malla, hasta que van evolucionando hacia las armaduras completas de placas de metal que ya son casi del Renacimiento, ¿no? También, en realidad, las guerras son limitadas, ¿verdad? Son limitadas a cierta época del año, a ciertos lugares, y hay una o dos batallas, ¿verdad? Y generalmente se trata de evitar porque es muy costoso. Hay sitios, por eso la cuestión de los castillos, ¿verdad? Podían durar meses, años, los asedios, ¿verdad? Y también va a haber, pues, guerras religiosas que son muy violentas, desde las cruzadas hasta el exterminio de lo que le llamaban herejías, ¿verdad? O grupos disidentes del cristianismo, ¿verdad? Aquí es importante porque se basa en una estructura feudal donde realmente son como guerreros institucionalizados, ¿verdad? El señor feudal tiene a su mando varios caballeros, es parte de la nobleza. Es una herencia también de la visión germánica, de las tribus germánicas de la guerra, pero un poco más ritualizada, más sofisticada, más brutal en ciertas cuestiones. La guerra, esto no se veía, por ejemplo, en el Imperio Romano, puede asumirse, resolverse cuestiones de justicia en medio de un duelo, ¿verdad? Si están interesados en el tema, también el año pasado salió una película muy buena, El Último Duelo, basado en un suceso real en Francia. Y además hay toda una infraestructura social para soportarlo, pero es caro. O sea, simplemente el costo de un caballo de guerra, que era el destrero, o en francés destrier, ¿verdad? Más la armadura, más la espada, pues podría valer lo que una pequeña mansión actualmente, ¿verdad? No era algo barato, ¿verdad? Y todo funcionaba con base a esto. Y además, era una especie de título nobiliario, una aristocracia en la sociedad. Y aunque había manejo de ciertas estrategias, pues también va a ser un tanto limitado. Y bueno, ahora aquí, de todas formas, lo que existe es algunos tratados un poquito, casi todo va a ser una imitación de lo grecolatino, así también como cantares de gesta que van a ser la herencia de los poemas épicos, que es lo que van a describir en la guerra. Sin embargo, hay algunas cuestiones que se salen de la regla, ¿no? Por ejemplo, un fraile, Honoré Bonnet, en 1400 escribió un libro que se llama L'Arbre des Batailles, o El Árbol de las Batallas, donde expone que la guerra es una cuestión dañina, mala, pero que también tiene sus reglas, un poco parecido a la cuestión asiática.
pero no es de ninguna forma una teoría de la guerra, ¿verdad? Y además, hay un retroceso en la Edad Media en cuestiones que los en la época de Roma o Grecia lo tenían bien dominado, que era la cuestión de logística, de transportes. En realidad, simplemente viendo la escala de las batallas, o sea, en la batalla de Cannae, entre Roma y Cartago hay cerca de 70,000 personas, ¿verdad? En las batallas así pico de la Guerra de los 100 Años, no llega ni a una tercera parte de esto, ¿verdad? Yo creo que ni a una cuarta parte, ¿verdad? Entonces, en realidad eso nos da una idea de lo que está pasando, pero también al final de la Edad Media empieza a haber una serie de cambios, ¿verdad?, que alteran el orden feudal. Y esto tiene que ver historia social de la guerra, ¿verdad? Por ejemplo, en Inglaterra surge la cultura, bueno, tener caballeros es muy pesado, es muy costoso, y es muy pesado para el sostenimiento de los nobles, y lo que es más fácil es crear milicias que sepan tirar con el arco. Ahora, el arco largo inglés es otra técnica diferente del arco compuesto asiático, pero es un arco muy, muy pesado. Acá hay expertos en el tema de arquería, el señor Rogelio sabe. Pero en cuestiones arqueológicas se ha explorado que la fuerza de algunos de estos arcos era de 200 libras. Si un arco olímpico actual que anda en 60 libras, 70 libras, máximo 90. Lo que quiero decir con esto es que, era una cuestión que se entrenaba desde niños. Incluso los arqueros tenían deformado el esqueleto, ¿verdad? El esternón, la espalda, el brazo, ¿verdad? Pero una flecha disparada de uno de estos arcos, incluso aunque no penetrara la armadura, podía noquear a la persona que lo recibiera. Entonces, pero estamos hablando de algo que disminuye el costo, ¿verdad? Y además lo puede hacer un labrador, un herrero, sin necesidad de ser un noble, ¿verdad? Y esto trae cambios en la cuestión. Ahora también de Asia llega otro aparato, que es la ballesta, ¿verdad? Con muchísimo más fuerza que el arco, ¿verdad? Pero lo que va a pasar con estas dos armas es que van a acabar con la hegemonía de los caballeros, ¿verdad? Esto ya al final de la Guerra de los 100 Años, las guerras en Italia, entre el fin de la Edad Media y el Renacimiento. Y también lo que llaman algunos historiadores es la creación de la revolución militar, ¿verdad? ¿Qué dice la revolución militar de Geoffrey Parker, ¿no? Que durante el siglo XVI y XVII hay toda una revolución en Europa que estuvo impulsada por nuevas armas, ¿verdad? Iniciada por el lanzamiento de proyectiles en gran volumen de fuego, pero en este caso es primero arcos y ballestas y después arcabuces, mosquetes. Hay una adopción de nuevas tácticas, de formaciones en línea, y esto aumenta la letalidad de la guerra, ¿verdad? Pero ahorita vamos a volver a eso, pero bueno, empieza estos cambios y con esto también empieza el Renacimiento, ¿verdad? ¿Y en qué cambia, verdad, el Renacimiento? Bueno, la guerra va a ser más centralizada y profesionalizada. Los estados en un principio contratan mercenarios, contratan milicias, en algunos casos intentan hacer un reclutamiento, ¿verdad? Pero las armas de fuego se convierten en lo más importante del campo de batalla. Los asedios se vuelven más difíciles, también la artillería hace que los castillos y las ciudades se vuelvan más difíciles de defender, la guerra se vuelve más costosa y mucho más destructiva, ¿verdad? Fue una época donde también la economía tiene que ver. Por ejemplo, en esta época las armas de fuego no son más efectivas que, por decir, un arco, ¿no? Pero vamos a ver esto en la batalla de Lepanto, entre la flota
turca y la flota italiana española, ¿no? Parte de los efectos de la batalla de Lepanto es que la armada turca estaba armada con gente, con su mayor parte con arcos, ¿verdad? Y la armada española con mosquetes, que realmente, bueno, un arco se cargaba más rápido, tenía más potencia en este momento, sobre todo un arco compuesto asiático. El problema fue cuestiones matemáticas y aritméticas, ¿no? Para entrenar un arquero se requería de 4 a 5 años, ¿verdad? Para entrenar a alguien con un mosquete se requerían 2 semanas. Entonces, el Imperio Otomano no va a reponerse rápidamente de estas pérdidas, ¿verdad? Entonces, empieza ya la cuestión aritmética, ¿no? Ahora, va a tener un impacto significativo en este periodo. En el Renacimiento también es cuando van a surgir nuevas formas de organización, los tercios, que van a ser formaciones específicamente diseñadas para avanzar, disparar, hay más muertos. Y bueno, volviendo al tema de esta revolución militar, ¿no? Pues una de las cuestiones es que aumenta, el costo, aumenta el nivel de diseño, ¿verdad? Los castillos cambian de forma de construirse, los ejércitos se tienen que ir, pues, profesionalizando en cierto aspecto, ¿verdad? Van a tener que tener una mejor disciplina. Si en la época antigua era estar en una melee, pues ahora es estar sin moverse mientras les caen balas de cañón, ¿verdad? Entonces, y esto, por ejemplo, lo vamos viendo también cómo va cambiando, ¿verdad? El volumen de fuego va a ser una cuestión característica. Ahora, en la contraparte de la batalla de Lepanto para España es la derrota de la Armada Invencible, ¿verdad? Donde una de las razones por las que ganan los ingleses es que tenían una artillería que podían cargar y recargar continuamente, mientras que los españoles solo se habían preparado para hacer un solo disparo y al abordaje, ¿verdad? Entonces, ya se vuelve, son guerras mucho más mortíferas, ¿no? Ahora, cambiemos un poco. Y esto, bueno, se nota más en los siglos XVI y XVII, ¿verdad? Por un lado vemos a los dos ejércitos más característicos de este periodo, que son, en la parte de la izquierda vemos a un tercio, ¿verdad? El retrato. Y la otra parte es a Gustavo Adolfo de Suecia, que también va a tener un importante efecto en la reorganización de la guerra. Ahora, en este momento ya la guerra se vuelve una cuestión técnica. Ya hay ingenieros, ya hay gente diseñando armas, el Estado involucrándose, se vuelve más científica, comienzan a estudiar la guerra de manera sistemática, se desarrollan nuevas tácticas y estrategias. Y bueno, aquí lo que quería nada más hacer una aclaración, en la parte de Maquiavelo, es un ejemplo para politólogos y para el pensamiento de Maquiavelo, de El Príncipe, de cómo gobernar un Estado, pero también tiene un tratado de organización militar. Y bueno, la verdad es que ese tratado es lo que dice en su legado es inversamente proporcional a El Príncipe, ¿verdad? Es muy malo, ¿verdad? Realmente, como él no peleó una sola batalla, ¿verdad? O no estuvo al mando, retoma estereotipos de los autores clásicos griegos, ¿verdad? Y todo lo que él predice que va a ser la guerra fracasa. Dice, las armas de fuego no son confiables, no van a tener un papel relevante. Los ejércitos centralizados no funcionan, tienen que ser una cuestión democrática. Entonces, todo esto va a ir cambiando, ¿no? O sea, ahora, pero en el siglo XVII y particularmente durante la Guerra de los 30 años, bueno, los estados se meten de lleno a centralizar, ¿verdad? A obtener recursos. De hecho, algunos le llaman el siglo de la catástrofe, ¿no? Es guerra en todos lados, ¿no? La población mundial disminuye, ¿verdad? Y también tiene que ver las guerras en este momento. Ahora, el modelo de revolución militar también se reproduce en otros lados. Los japoneses
antes de que rechazaran el usar armas de fuego, lo desarrollan a un grado incluso más sistemático y mejor que los europeos, ¿verdad? Y bueno, finalmente va a tener un impacto, ¿verdad? Provoca migración de personas, hay refugiados ya en el siglo XVII, ¿verdad? También consolida el poder de los estados europeos, ¿verdad? Que se vuelven los principales actores de la guerra, provoca cambios en las fronteras, ¿verdad? Que se expanden o se contraen, provoca un aumento en los impuestos, porque los estados europeos necesitaban financiar sus ejércitos, y también provoca interrupción del comercio, ya que las rutas comerciales se cerraban o volvían inseguras. Y así, la guerra en el siglo XVII es un periodo de innovación en la historia militar. Hay nuevas armas, nuevas tácticas, ¿verdad? Pero a cuestiones, ¿verdad? Va a haber manuales, va a haber tratados, pero no la dimensión filosófica de la guerra, ¿no? Por ahí hay un estudio que se llama de Raimundo Montecuccioli, que es un italiano que sirvió en los Habsburgo con la Guerra de los 30 años, y que escribe un tratado de la guerra pero este tratado de la guerra era un secreto de Estado, era como un manual, ¿verdad? Entonces no hay tanta difusión, pero sin embargo tiene una idea muy notable. Dice, es el primero que dice que la guerra es hecha por los estados y no por los actores o las personas, ¿verdad? Entonces, lo cambia. Luego también está Vauban, que es un francés que va a reorganizar las fortificaciones, que va a estandarizar la fabricación de armas en la época de Luis XIV, ¿verdad? Y bueno, ahí... En realidad, aunque es un siglo con muchísima guerra, hay poca producción de ideas, ¿verdad?, en el sentido de manuales. Y bueno, donde va a empezar a cambiar también un poco esto es en el siglo XVIII. ¿Por qué? Porque, bueno, ahí también empieza a haber otra sistematización de la guerra. Hay un invento muy sencillo que va a cambiar la forma de desplegar los ejércitos, es la bayoneta, que es el cuchillo que se pone en el mosquete, que se puede usar el mosquete como pica o como arma de fuego a la vez, ¿verdad? Y esto cambia el volumen de los ejércitos, los hace más efectivos, cambia el sistema de disparo, ya no es de una mecha que trae prendida, sino con una piedra que saca chispa, ¿verdad? Entonces lo hace más sencillo. Y también es la época de la ilustración, es la época de los cambios, ¿verdad? Hay, pues, formas de ver a los ejércitos de desplegarse, ¿verdad? Y también hay mucha leyenda, ¿verdad? La persona que vemos, el cuadro que vemos del lado izquierdo es Federico II el Grande de Prusia, ¿verdad? Que el ejército prusiano va a ser el modelo a seguir en el siglo XVIII. Prusia tiene la población número 14 en Europa en este momento, ¿verdad? Pero tiene el cuarto ejército más grande de Europa en este momento. Entonces, hay una... dicen que Prusia no es un país con un ejército, es un ejército con un país, ¿verdad? Es una cuestión militar. Y tiene perfectamente organizado el ejército, la disciplina prusiana, que es dura, ¿verdad? Se envuelve el modelo a seguir, ¿verdad? Y en algunos casos hay batallas donde logra flanquear a los oponentes con menos personas, con menos cantidad de hombres, victorias que se consideran espectaculares. Pero realmente la mayoría de las batallas son brutales, ¿verdad? Se pierde mucha gente, pero también, bueno, es importante señalar que en este momento las guerras están limitadas a ejércitos profesionales donde se buscan resolver disputas políticas, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, son solamente
el resultado de rivalidades y tensiones diplomáticas de las potencias europeas. Está la cuestión del equilibrio de poder, que busca que ningún país o una nación sea supere o tenga una cuestión hegemónica. Por eso Inglaterra siempre busca limitar a Francia en este momento. También es una guerra de alcances globales, ¿verdad? Porque, por ejemplo, la Guerra de los Siete Años se pelea en Europa, se pelea en Cuba, se pelea en Canadá, se pelea en la India, ¿verdad? Con ejércitos europeos, ¿verdad? Son ejércitos profesionales, ¿verdad? Que ya tienen una burocracia administrativa que permite el mantenimiento de logística. Empieza a haber academias militares, ¿verdad? Donde ya propiamente se estudia el arte de la guerra. Hay ingenieros militares. Se pone la ciencia al servicio de los ejércitos, literalmente, ¿no? Y bueno, también uno de los cambios importantes es la artillería, porque se hace más eficiente, se provee un mayor poder de fuego, ¿verdad? Y la otra cuestión es la logística y el abastecimiento, ¿verdad? Que siempre va a ser crucial en la forma de operar de un ejército, ¿no? Y bueno, finalmente, bueno, otro cambio importante es, bueno, que va a estar, es el, al final de esto y el principio del 19 es la Revolución Francesa y las guerras napoleónicas. ¿Por qué? Porque va a permitir reclutar un gran número de soldados, porque ya no es un reino, ya no es un monarca con un ejército contratado por él, es la cuestión del ciudadano armado. Hay que defender a la nación, es la existencia del nacionalismo. Y por ejemplo, los ejércitos, una de las razones por las cuales en un principio no se puede derrotar a... O sea, cuando surge la Revolución Francesa, hay una coalición de naciones en contra del gobierno revolucionario francés. Todos están en contra de Francia. Está Inglaterra, Prusia, Austria, España. Lanzan ejércitos y son derrotados. Pero una de las cuestiones es, los ejércitos franceses pasan de formar de 200,000 hombres a 1,500,000, ¿verdad? Porque reclutan a todos los... Y solamente por cuestión de números, o sea, estos ejércitos son, envuelven, hacen, disminuyen de una forma minúscula, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Que la única forma de combatir, ¿verdad?, a estos ejércitos es de la misma forma. O sea, si Prusia quiere combatir a los franceses, tiene que desarrollar un nacionalismo de masas y convertir a todos en ciudadanos para que se enrolen en estas cuestiones, ¿verdad? Lo mismo en España, lo mismo en Francia, es la era del nacionalismo, ¿verdad? Y bueno, también se caracteriza como una guerra total, ¿verdad? También hay guerra contra la población, ¿verdad? Se busca la derrota del enemigo, pero en realidad es la derrota de la nación, ¿verdad? Y bueno, después de esto, es una de las guerras, las guerras napoleónicas también por su escala, ¿verdad? Es muy sangriento. Por ejemplo, en la batalla de Borodino en Rusia, franceses y rusos pierden cerca de 40,000 hombres, ¿verdad? En un solo día. Hasta la Primera Guerra Mundial no iba a haber batallas de esta escala, ¿verdad? Entonces, hay un siglo de aparente paz en Europa, ¿verdad? Está la limitación de acciones, el concierto de Viena, limitar las guerras. Pero esto no quiere decir que deje de haber guerras, ¿verdad? Y en el siglo XIX lo que pasa es que se queda, la tecnología sigue avanzando, pero se quedan con la idea de una guerra napoleónica. Y realmente los primeros que se dan cuenta de que esto no es así son los estadounidenses en la guerra civil, donde ya la tecnología avanzó 50 años,
el alcance de los rifles es mucho mayor. También se crean rifles de repetición que disparan varias balas a la vez. Una mejor artillería. Se pone a usar el telégrafo para comunicarse en batalla. Se ponen a usar los trenes para transportar tropas. O sea, una guerra de una escala básicamente industrial, ¿verdad? Y por lo mismo, pero ¿cuál es el problema? Que en este momento tienen una mentalidad de las guerras napoleónicas. Entonces, con tácticas de 70 años antes, pelean una guerra moderna. Entonces, las batallas son muy, muy sangrientas, ¿verdad? ¿Qué pasa en esto? Que esta guerra es fuera de Europa, ¿no? En este momento impacta en la sociedad estadounidense, obviamente una guerra civil, muy sangrienta, pero pasa de largo. Y en Europa el primer aviso de lo que se avecina es 1870, la guerra franco-prusiana, donde Prusia ha estado viendo todos los avances tecnológicos, los desarrolla, los hace, los implementa, el uso del telégrafo, el uso de los trenes, mientras que el ejército francés pues va un poco con esta mentalidad napoleónica, ¿no? Y el caso más dramático es cuando el ejército francés está cercado en Sedan, que a la manera napoleónica la caballería francesa lanza una carga, pero contra la artillería alemana, que ya eran cañones de tiro rápido, Krupp, ¿verdad? Que hacen una masacre, ¿verdad? De las cuestiones de la guerra industrial. Pero aún así es una guerra breve en cierta forma. A Alemania la alienta a seguir creciendo militarmente, a Francia la pone a buscar rearmarse, a buscar nuevas armas. Y se van a olvidar, ¿verdad?, lo que va a pasar esto, ¿verdad?, a gran escala que va a ser en la Primera Guerra Mundial. Ahora, en cuanto a pensamiento militar, ¿verdad?, todavía en el siglo XIX y siglo están pensando en términos napoleónicos. El autor más leído es Henri Antoine Jomini, un suizo que peleó durante la época de Napoleón, que hace un manual de operaciones y que todo el mundo lee. Pero el término más, la parte más importante es un escritor prusiano que nadie conoce hasta que el general alemán Moltke, después de derrotar a los franceses, dicen: pues yo solo he leído 3 libros, la Biblia, Heródoto y Clausewitz. Clausewitz es el general prusiano que dice: la guerra es la continuación de la política bajo otros términos, ¿verdad? Y es importante porque es el primer pensador o teórico de la guerra que le da una visión filosófica a la guerra, ¿no? Y desarrolla conceptos, bueno, la guerra es una cuestión política, la guerra busca el exterminio del oponente, ve la cuestión del nacionalismo como algo positivo, ¿verdad? Entonces, todos los ejércitos empiezan a estudiar a Clausewitz y a aplicar esta metáfora de la guerra. Y esto, las consecuencias van a ser que todos los ejércitos estaban buscando la destrucción, no del ejército, sino del país, ¿verdad?, en la Primera Guerra Mundial. Iba a ser una guerra industrial a gran escala, que se empieza peleando a caballo y se acaba peleando con tanques, con ametralladoras, con gases venenosos, con submarinos, ¿verdad?, con aviones. Y es una catástrofe en términos de vida humana, ¿verdad? O sea, las ofensivas, mueren 50,000 hombres al día, ¿verdad? O sea, las batallas acaban con 1,000,000 de hombres muertos, ¿verdad? Entonces, se vuelve una cuestión donde la guerra llegó a un nivel industrial, ¿verdad? Donde ya venían los avisos desde la guerra civil estadounidense y la guerra franco-prusiana de lo que se convertía, ¿verdad? Pero se siguió alentando esta cuestión del nacionalismo, y pues ahí vienen algunas críticas al modelo de Clausewitz, de que pues de alguna forma algunos teóricos lo consideran el responsable de la masacre de la Primera Guerra Mundial, ¿verdad? Lo cual pues igualmente
no es del todo cierto, ¿verdad? Ahora, en este periodo de entreguerras, ¿verdad? Hay es un periodo de transición, de tensiones políticas. En algunos lados se busca la desmilitarización y desmovilización, ¿verdad? Se buscan tratados de paz, se buscan reparaciones de guerra. Sin embargo, uno de los puntos claves es que en el Tratado de Versalles se trata de una manera muy injusta a Alemania y hay mucho resentimiento. Entonces, esto de, aunado a la crisis de 1929, crea un ingrediente para el ascenso del fascismo y del militarismo, ¿no? Y además empiezan los avances tecnológicos, ¿verdad? A gran escala, que van a estallar en la Segunda Guerra Mundial. Y como en la Segunda Guerra Mundial ya vemos misiles hacia ciudades, tanques de una destrucción que no se había visto y jets de combate, ¿verdad? Entonces, igual no hay una mentalidad tan rígida, ¿verdad? Pero, por ejemplo, también va a cambiar la tecnología, la mortalidad, muchísimo más letal todo, y también muchísimo más el grado de sofisticación. Incluso durante este periodo surge una rama que se llama investigación de operaciones, que es la logística de ya una forma científica, de una forma matemática, y que incluso creo que es una rama que se enseña en administración actualmente, ¿verdad? Entonces, pero es todo esto, ¿verdad? O sea, ya la sistematización, la guerra ya no es cualquier cosa. Y bueno, pero el problema es que la guerra acaba, pero queda otro asunto, ¿verdad? El peligro de las armas nucleares, ¿verdad? Y es básicamente la Guerra Fría entre la Unión Soviética y Estados Unidos en un mundo bipolar, ¿verdad? Y realmente lo que único que contiene es el miedo a que no va a haber un ganador obvio en esta guerra, ¿verdad? O sea, alguien puede tener más armas nucleares que otros, pero con que caigan unas pocas, no hay nada que ganar, no hay nada que defender, ¿verdad? Es deterrence, ¿verdad? El peligro de destrucción mutua. Y bueno, es una cuestión que sigue habiendo. Ahora la guerra evoluciona también ya a un nivel de inteligencia artificial, ¿verdad? Vamos a ir viendo qué está sucediendo con robots. Esto poco a poco va a ir cambiando y va a llegar a otro nivel, ¿verdad? Pero bueno, con esto me despido y muchas gracias. Bueno, vamos a iniciar una serie de preguntas y respuestas o los comentarios que gusten expresar. Esperando el micrófono y levantando la mano, por favor. Sí, buenos días, buenas tardes. Lo que ha evolucionado también son las alianzas. Quizá desde época de los grupos étnicos, las alianzas entre esos grupos eran pues a través de intercambio de mercancía. Después hubo alianzas con el matrimonio de las hijas en la época de los reyes. Y ahora hay alianzas de los países con aquello de la Organización de Naciones Unidas. Es algo que también ha evolucionado mucho. Bueno, es efectivamente la complejidad de la guerra ha aumentado, ¿no? Y en este sentido se vuelve un fenómeno multifactorial, ¿no? Y en un mundo tan interconectado también cambia el sistema de alianzas, ¿verdad? Entonces, simplemente vemos lo que está pasando entre Ucrania y Rusia ahorita, ¿verdad? De quiénes soportan y de manera indirecta, asimétrica, ¿verdad? ¿Quién está apoyando? Aquí si mueven un lugar a otro que afecta, ¿verdad? Estados Unidos sí da ciertos misiles, se arriesga a que los rusos le den cierta tecnología a Irán, ¿verdad? Entonces se vuelve una cuestión así más compleja. No sé si con esto. Hay otra pregunta. Sí. Sí.
Bueno, doctor, yo quería hacer un comentario sobre la Segunda Guerra Mundial. A veces se estudian las técnicas de los rivales. Por ejemplo, los nazis estudiaban los manuales de Charles de Gaulle de las técnicas de los tanques. ¿Qué sabe de eso? Sí, bueno, es irónico porque después de la Primera Guerra Mundial, bueno, en la Primera Guerra Mundial se empiezan a usar tanques, pero pues en un principio son, pues, muy complicados, pesados, mal diseñados, se descomponían fácilmente. Pero entre los años 20 y 30, ¿verdad?, empieza a haber un cierto avance. Y el primero en teorizar sobre la funcionalidad de esto, las implicaciones que iba a tener una guerra motorizada, cómo iba a ser sustituida la caballería por tanques, es Charles de Gaulle, ¿verdad? Irónicamente, el Estado Mayor francés no le hace caso, está anclado en ideas más de la Primera Guerra Mundial, no está dispuesto a mecanizar el ejército francés, pero quien lo lee es Hans Guderian, ¿verdad? El general alemán que diseña las divisiones Panzer, ¿verdad? Entonces, pues sí, eso de estar leyendo a los rivales, ¿verdad? Es muy, muy, muy común, ¿verdad? Sí. Doctor García, buenas tardes. Hola. Sí. Amet. No sé, veo un pequeño brinco, no sé, me gustaría escuchar algo sobre la guerra de Crimea. Así como se habla de la guerra México-Americana, se le menciona como la última guerra napoleónica, donde usaban mosquetes, tácticas lineales, etcétera. Se habla de la guerra de Crimea, no sé, bueno, la primera guerra moderna se le llama también. Bueno, a ti que estás tan interesado en la guerra, en la batalla de Monterrey, en la guerra México-Estados Unidos, de hecho es una guerra muy parecida a la guerra de México-Estados Unidos, en el sentido de está una potencia y una economía basada en cuestiones agrícolas, en el antiguo régimen, ¿verdad? Atrasada tecnológicamente, donde naciones modernas pues la derrotan, ¿verdad? Y no deja de ser una guerra muy letal, ¿verdad? O sea, ahí empiezan los primeros rifles mini, ¿verdad? Donde causan estragos con los rusos, ¿verdad? La artillería, pero también hay, es una guerra muy sangrienta, pero limitada, donde también la mayor parte de los muertos son por enfermedad e infecciones, ¿verdad? Ni siquiera por guerra. Y también es el momento donde Florence Nightingale se da cuenta de la inhumanidad de esto y la falta de atención, y que se desenvuelve en el desarrollo de la Cruz Roja, ¿verdad? Es la guerra donde estuvo Tolstoy, donde agarra inspiración para escribir La Guerra y la Paz, ¿verdad? La famosa carga de la Brigada Ligera. Todo. Exacto. Donde los errores de militares causan, tienen consecuencias desastrosas sobre los hombres, etcétera, ¿verdad? Y que está precisamente en un lugar que siempre ha sido estratégico dentro de la geopolítica, que es Crimea, y veamos ahorita lo que está sucediendo. Gracias. Aquí el compañero. Buenas tardes, ¿sí se escucha bien? Sí. Doctor, ¿qué tal? Yo creo que la exposición que nos acaba de ofrecer tiene un sesgo tecnologista, y me gustaría introducir un elemento que podría replantear la forma en la que se puede exponer este mismo asunto, ¿no? En 1872, Marx escribe La Guerra Civil en Francia, sobre la Comuna, y ahí dice, ¿no? Prusia y Francia republicana unen fuerzas contra el proletariado mundial. Entonces introduce el principio de la lucha de clases como para replantear la historia de las guerras, que se puede conectar con lo que escribe en sus manuscritos conocidos como los Grundris, que dice que la anatomía del mono se puede entender mejor si se explica desde la anatomía del humano, que nos llevaría a una exposición inversa a la que usted acaba de hacer. ¿Qué opina de eso? Bueno, Marx fue un estudioso de lo que pasaba en este momento, ¿no? Durante todo el siglo XIX, se la pasaba en la Biblioteca Británica, viendo de varios, ¿no? Y creo que Engels, ¿verdad? Su amigo se la pasaba haciendo ejercicios militares, ponerle la idea de hacer ejércitos revolucionarios. Pues sí, Marx teoriza sobre la lucha de clases, pero realmente nunca estuvo al frente de un ejército. Y si quisiéramos ver la cuestión de la guerra desde un aspecto marxista,
habría que leer a Lenin y habría que leer las teorías de Mao Zedong, ¿verdad? Que es otro aplicado a una cuestión más contextual y más práctica, ¿verdad? En ese sentido. Y que además, bueno, van a ser ideas importantes, ¿verdad? En la Revolución Rusa, ¿verdad? Se va a llegar toda una mentalidad de esto. Pero, por otra parte, ya una vez sistematizado el ejército soviético, después de 1917, tiene un replanteamiento basado también en la organización alemana, ¿verdad? Entonces, así de a nivel técnico, militarista, empiezan a desarrollar tecnología. Y lo que sí es una idea presente, pero no solo en los ejércitos de índole marxista, es la idea de la guerra total, ¿verdad? De destruir al enemigo, de yo tengo la verdadera ideología, la verdadera causa, ¿verdad? No sé si con esto pueda ahondar, ¿verdad? El tema. Maestro, bueno, qué lástima que no se llegó con más tiempo la parte de Segunda Guerra y las guerras contemporáneas. Pero, y está relacionado con lo que el compañero ahorita estaba mencionando con su presentación y la presencia de la tecnología en las guerras. No hay que olvidar que el concepto de guerra de guerrillas hizo que le dieran una paliza, una verdadera paliza a Estados Unidos en la guerra de Vietnam. Y en Centroamérica, ni se diga, con el movimiento, con la guerra sandinista y diversos, y otros movimientos. Eso revienta, o pienso, que un ejército tan poderoso como el norteamericano no pudo con Vietnam, aún con todo el apoyo chino que pudo haber tenido, pero el concepto de ese nacionalismo heroico, que era lo que Rosa Luxemburg decía, estar feliz para ir a la guerra. Rosalía Luxemburg. Pienso que a pesar, y no caer en el lugar común de las ontologías de la guerra y el hombre es el lobo del hombre de Hobbes, que no es de Hobbes, pienso que al final del camino, como lo llamaba Galeano, tenemos el derecho al delirio, que es enfrentar al imperio, a los imperios. Las guerras son los imperios, es la ambición, es basura, es muerte, es simple y sencillamente por la ambición y la posesión y la enfermedad de la condición humana. Pero ese derecho al delirio que nos menciona Galeano y Rosa Luxemburg es lo que las guerras que siempre van a existir con toda la tecnología, siempre han ganado los otros, los que no deben de perder. Bueno, si es una la visión de Lenin, ¿no? Que decía, el imperialismo como fase superior del capitalismo y había que derrotarlo, pues también tiene bajo ciertos contextos la cuestión revolucionaria, que también es parte del esquema de la lucha de clases, pues funciona, pero no necesariamente como una cuestión meramente ideológica, ¿verdad? Así como se habla de Vietnam, ¿verdad? Primero Indochina, con Francia, luego Vietnam. Pues lo mismo se puede decir de Afganistán, ¿verdad? Y más que una cuestión ideológica de cierta orientación, ¿verdad? Es una cuestión nacionalista y de diferentes formas de ver la vida, porque dudo mucho que los afganos, ni con Rusia, ni bueno, la Unión Soviética, ni con Estados Unidos, hayan buscado hacer una revolución marxista, ¿verdad? Simplemente en ciertos escenarios funciona, ¿verdad? Una u otra cosa. Incluso también las guerrillas en un momento en donde no existían tales ideologías, ¿verdad? Hay limitaciones, ¿verdad? ¿Dónde se pelea? ¿Qué tanto están dispuestos a pagar, verdad? O sea, no es lo mismo la Segunda Guerra Mundial, donde la sociedad estadounidense estaba dispuesta a hacer sacrificios en vidas a una guerra en Vietnam donde ya nadie quería pelear, ¿verdad? Entonces, hay diferentes factores, ¿verdad? Donde, estoy de acuerdo, lo tecnológico no es lo único, pero sí es multifactorial, tampoco lo podemos reducir a una sola cosa, ¿verdad? Bueno, doctor Luis, amigo mío,
Quiero felicitarte porque estuvo muy bien expuesta aquí la presentación tuya. ¿Qué es la guerra? Pues nos dimos muy buena idea de que, qué es la guerra. Hay una pregunta que nos debemos hacer todos. ¿Cuál es el propósito de la guerra? ¿Tiene algún propósito? Me quedó la imagen de Federico II, que hacía la guerra hasta a sus primos en Inglaterra. Los Windsor, que no eran Windsor, ni eran ingleses, eran primos de él y eran alemanes. Ahora, ¿qué estaba pasando en ese momento? Estaban surgiendo las revoluciones que estaban tumbando, por ejemplo, a los zares de Rusia. Federico y los Windsor y todos los que había en ese momento estaban luchando por sostenerse para que no los derrocaran. El pueblo en sí no entra a escena hasta en las revoluciones de Francia de 1879 y de ahí para adelante pues todas las demás revoluciones, ¿verdad? La China de Mao, la cubana de Fidel Castro, you name it. Entonces, yo lo que quiero sugerir es que cuando se nos haga una presentación, nos hagamos nuevas preguntas para extender nuestro criterio, buscar más investigación y dar nuevas respuestas a la historia. Okay. Gracias. Antes de responder el doctor Luis Alberto García, pues una pregunta de qué lado, porque no por ahí la compañera, que respetuosamente esperemos el micrófono, a que llegue el micrófono por allá y luego ya nos responde el doctor. En resumen, es el poder sobre los demás. No nos hagamos tontos, es poder, es tener más que el otro, es la que tenemos dentro, la soberbia, el egoísmo, y que nos valga, con perdón de las señoras, madre los demás. Esa es la realidad de la guerra. Y mientras no nos eduquemos como humanos y como personas, las guerras van a seguir. Es todo. Muchas gracias. Sobre una pregunta al inicio de la conferencia que más o menos está dando el sesgo hacia allá, las razones, preguntó usted, ¿cuáles son las razones de la guerra? ¿Es inherente a la naturaleza humana? Más o menos era la pregunta, y yo encontré aquí una de las razones, creo que es muy interesante, la fuente es la Biblia, y el libro es Santiago 4, versículo 1 en adelante, dice, ¿dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? ¿Codiciáis y no tenéis? ¿Matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar? ¿Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis? Es una fuente importante y también puede ser una aproximación a la respuesta o a una de las respuestas a la pregunta al inicio de la conferencia. Y también otra cosa, mencionar dentro de las diferentes armas en la guerra, las batallas a través de la historia, también en un contexto bíblico, era la onda para arrojar proyectil manualmente, que también encontramos en la Biblia algunas expresiones como la guerra de David con Goliat y también la descripción de batallones de soldados que utilizaban esta arma. Entonces quería dar esa aportación. Ok. Adelante, doctor. Sí, bueno, pues me quedé con lo último, más que preguntas son aclaraciones, no sé si haya que responder algo, ¿verdad? Compañera, sí, adelante. Sí, hola, buenas. Bueno, muchas gracias por la presentación. Creo que sin duda, o sea, toda esta discusión nos provoca como lo mucho que se puede hablar, ¿no? Se puede discutir sobre el tema.
Yo quisiera poner la atención y hacerte la pregunta concretamente sobre el personaje del Cid, que al momento de pasar por el periodo medieval comentaste sobre los cantares de gesta y que es precisamente algo que expones en el libro de Frontera Armada sobre la importancia que tienen estos personajes que están en una zona de conflicto y que es a través precisamente del oficio de la guerra que se hace una profesionalización que permite la vida y el sustento y el crecimiento económico, que es algo que sucede de manera paralela, lo vemos muy claramente en el Cid, que se vuelve no una cuestión de fe, nos queda muy claro en el cantar de gesta que más que una cuestión de defensa de la fe católica, es una forma de haber la vida, ¿no? O sea, una forma de hacerse una hacienda y un nombre y recuperar el favor del rey, y que por otro lado también lo vemos en un supersalto geográfico, pero que también ocurre con el mundo azteca y con el crecimiento de los nahuas, igual, ¿no? O sea, en una zona de frontera, de conflicto, donde la guerra se convierte en un medio de movilidad social, precisamente. Si pudieras comentar sobre ese fenómeno. Sí, bueno, ahí, ahorita preguntaban la guerra, ¿no? ¿Qué es la guerra? A mí me gustó mucho la definición que hace John Keegan, un historiador militar, que decía que la guerra no es la continuación de la política bajo otros medios, la guerra es la continuación de la cultura bajo otros medios, y en otros casos es la cultura misma, ¿verdad? En este sentido, la guerra es una actividad humana, ¿verdad?, que va en diferentes direcciones, en diferentes aproximaciones, de forma de diferentes objetivos según quien lo practique. Y en las zonas de frontera y sobre todo, bueno, en el medievo español, ¿verdad?, Rodrigo Díaz de Vivar, el Cid, es un señor de la guerra, ¿verdad? Ya después se le da el título de nobleza a estas cuestiones, pero en realidad es alguien que aprendió a hacerse la vida guerreando, donde podía obtener un ascenso social, podía obtener ganancias, y al tener ganancias más hombres lo seguían, ¿verdad? Entonces, un ejército a su forma de seguirlo, ¿verdad? Y bajo esta estructura, ¿verdad?, en España pervive varios siglos, ¿verdad? Al punto es que cuando cae la toma de Granada, ¿verdad?, por los reyes católicos en 1492, y al no existir más este modo de vida, muchos de los conquistadores que buscaron continuar con este sistema de vida, lo llevan a los recién descubiertos territorios en América. De ahí viene Pizarro, de ahí viene Cortés, etcétera, que por cierto eran primos. Y en el mundo náhuatl, bueno, también, o sea, es la única forma de, pues eso, o sea, bueno, en el mundo náhuatl y los mexicas, ¿verdad?, viven en una isla que es una fortaleza, pero a la vez no tiene recursos naturales para sostener a la población de, ¿qué?, 250 mil habitantes. Entonces, la única forma de sostenerse es dominando a otras poblaciones, y la única forma de hacerlo es a través de la guerra, ¿verdad? Pero a la vez se crea todo un sistema de creencias de por qué la guerra es importante, ¿verdad? Es una guerra ritualizada, están no solo la guerra de conquista, está la guerra florida para obtener cautivos, ¿verdad? Es todo un sistema militar. Algunos antropólogos han dicho versiones sobre, pues, estas guerras floridas y sacrificar, que aparte era parte de canibalismo, que en realidad era por el déficit de proteína, que bueno, también ha sido no todos están de acuerdo en esto, pero el punto es que no solo es política, ¿verdad?, no solo es un objetivo económico, también se vuelven objetivos ideológicos, se vuelven objetivos religiosos, ¿verdad? Se vuelve un todo, ¿no? Y es una actividad central en la historia. Y bueno, para bien o para mal, las guerras son lo que han definido en muchos sentidos, ¿verdad? No solo, ¿verdad?, pero gran parte del desarrollo de la sociedad, ¿verdad? Bueno, doctor Luis, la última pregunta. Gracias, doctor. Muchas gracias por la excelente presentación. Como dijo al final, nos hermana la guerra, para bien o para mal, es lo que ha marcado la historia. Y retomando un poco los aportes, pues, sin embargo, y viendo otras ciencias también, la biología, la genética, no existe un gen de la violencia. Parece que
que estamos ante un fenómeno social, y menciono mucho el nacionalismo, etcétera, y pensando en todas esas teorías de la paz democrática, organizaciones internacionales, todas esas corrientes liberales, pues entonces que, esa es la pregunta del millón, la del inicio, ¿no? ¿Estamos condenados entonces a pelear con y contra robots de la inteligencia artificial? ¿O hay algún tipo de organización del sistema internacional que pudiera eventualmente pues limitar y ya cortar de tajo con, o después de un largo proceso con esto de estos conflictos que van, llegaremos a algún fin de la historia de cierta forma de, o no es posible? Gracias. No, gracias por la pregunta, excelente, ¿verdad? Sí, bueno, lo que empezaba como una película y Skynet y Terminator, ¿verdad? De repente se puede volver realidad. Sí, es una cuestión de seguridad, ¿verdad? ¿Hacia dónde puede evolucionar la inteligencia artificial? Hay riesgos y también hay exageraciones, ¿verdad? O sea, hace poco se filtró una supuesta experimento del ejército estadounidense donde estaba usando drones con inteligencia artificial y un dron empezó a pensar por sí mismo y desobedeció órdenes y destruyó a los otros, ¿verdad? Y se hizo un escándalo y luego resultó que era falso, ¿verdad? Pero también vemos un poco con los temores, ¿verdad? Ahí sí, no sé, diría un precepto budista, ¿verdad? Pues ya veremos, ¿verdad? No sé si sea bueno o malo, ¿verdad? Lo que sí hay es, ya hay iniciativas para limitar la inteligencia artificial, para ciertas cosas, y posiblemente para la guerra, ¿verdad? Porque ahora veremos qué sucede en los próximos 5 años y ya nos daremos una idea hacia dónde va esto, ¿verdad? Pero por lo pronto, ¿hacia dónde va? No lo sé, ¿verdad? De forma cierta. Gracias. Gracias, doctor Luis Alberto García. Y están aquí presentes algunos de nuestros próximos expositores. Está el doctor César Morado Macías por allá arriba, quien nos va a acompañar el próximo sábado con las invasiones que hace México, el derecho de conquista y la perspectiva de colonial. También está presente el maestro Luis Enrique Pérez Castro, quien nos hablará sobre las guerras de independencia de África. Y si no veo a algún otro, una disculpa, pero por ahí deben dar algunos. Al maestro Jacobo Castillo, también aquí. Bueno, el doctor Jacobo Castillo, también aquí presente. Y una disculpa para los que no alcanzamos a preguntar o a expresar su opinión. Pero los esperamos aquí el próximo sábado en el Club de Lectura de Historia Entre Amigos. Y vamos a hacer entrega del reconocimiento al doctor Luis Alberto García García por su conferencia del día de hoy, que es La Guerra, Historia y Teoría de los Conflictos Armados. Muchas gracias, doctor Luis García. Gracias. Bueno, y como es costumbre, aquí está 5 minutitos Luis para saludarle y una foto para tener...